¡Vámonos! Deja que luchen. Continúa. ¡No pares! Bases de datos. Cuando tenga un nombre, le informaré. ¡Acelera! ¡Sigue! Lo logramos. Cole, tengo los resultados del análisis fotográfico. Se trata de Alden Tate, el hijo de Richard Tate. Escucha, tengo mucho que explicar y es muy importante. Estaba paralizado.
Moya seguía hablando y yo miraba a aquel hombre, aquel vejestorio llorón levantando un autobús con la mente. Yo era fuerte, pero ni de lejos tanto. Alden era el hijo del líder de los primeros hijos, un poderoso mentalista. Fue educado desde pequeño para mandar, hasta que apareció Kessler. Se refugió en las calles, cada vez más asustado y sin un hogar. Pero no había miedo en aquellos ojos. No, la explosión lo había hecho poderoso. Le había dado los medios para luchar con su paranoia. Con un giro de muñeca lanzó el autobús sobre el hospital, mandando un mensaje a todo aquel que quisiera desafiarle. Con Trish en el interior de aquella cosa, tenía que ser rápido. No iba a poder hacer nada a Alden. Ya se había marchado. ¡Espera, Trish! ¡Ya voy! Habéis firmado vuestras sentencias de muerte. No sé qué haría. Si realmente te importase, no estarías dando vueltas por ahí atacando a gente inocente y destrozando lo poco que les queda. ¿Sabes? Es como si intentaras deshacer a posta todo el trabajo que he hecho. Pero lo que de verdad me enfada es que no tenía que ser así. Ha sido cosa tuya. Puedes dormir abajo si quieres. Solo déjame en paz. Estoy investigando un par de cosas, Cole. Corren rumores de que puede estallar un conflicto a gran escala entre los polis de la madriguera y los hombres de polvo. Investíguelo. Moya, tiene que sacarme de aquí tal que ya, cueste lo que cueste. Nadie va a ir a ninguna parte hasta que tenga la esfera del rayo y John esté a salvo. Ya lo sabe. Nunca te rechazaré, Cole. Nunca. Si quieres, soy tuya. Tienes que encargarte de Kessler antes. No quiero que nadie nos moleste. Ha preparado una ofensiva contra los hombres de polvo. Mi fuente dice que van a intentar arrestar a Alden. Bien, ese psicópata tiene que estar entre rejas. La batalla ha comenzado. Será mejor que se ponga en marcha. Su prioridad principal es asegurarse de que se captura a Alden. Una vez esté bajo custodia, le enviaré un equipo de extracción. ¡No se mueva! ¡Queda detenido! ¡No! ¡No!
Tengo a Alden a tiro. Voy por él. Que no escape, Cole. Puede ser nuestra única oportunidad. ¡Me ha robado la comida! ¡Matadlo! No debería meterme en esto. Alden sigue por ahí y si se escapa, Moya se va a cabrear. Podría destruir la cuerda y dejarlo ir. O tal vez podría largarme y dejar que se pudriera. ¿Qué demonios?